Cuando hablamos de sistema nervioso periférico o sistema nervioso autónomo, tenemos en cuenta estas dos vías. Por una parte, la vía sensorial. La vía sensorial consiste en aquella donde los nervios llevan mensajes desde la periferia, por ejemplo, desde nuestros sentidos, hacia el sistema nervioso central. Por otra parte, el sistema motor es el camino inverso. Los nervios llevan mensajes desde el sistema nervioso central al resto del cuerpo. La transmisión de dichos mensajes ocurre mediante una sinapsis o una interconexión neurona-neurona. ¿Cómo es una sinapsis? Yo no voy a entrar en los detalles biológicos o farmacológicos, dado que esto es una clase de farmacoquímica. Nuestro enfoque siempre es llegar a las moléculas, a la interacción fármaco-receptor y, por supuesto, a la relación estructura-actividad. Pero recordemos algunos aspectos propios de una sinapsis en que los neurotransmisores son liberados a partir de vesículas donde son almacenados. No siempre son almacenados, pero en este caso, en el sistema colinérgico, la acetilcolina sí es almacenada en vesículas que son fusionadas y en este caso el neurotransmisor, la acetilcolina va a ser liberada y activa receptores postsinápticos. ¿Cuáles son los neurotransmisores por excelencia del sistema nervioso autónomo? Para el sistema nervioso simpático es la acetilcolina y para el sistema nervioso simpático la noradrenalina, siendo la adrenalina la hormona cuya única diferencia es que tiene un grupo metil en la estructura. Entonces ahí donde R, donde estoy marcando, ese R cuando es un grupo metil corresponde a la adrenalina o epinefrina y sería la hormona liberada por la glándula suprarrenal, mientras que el neurotransmisor por excelencia está N-demetilado, la norepinefrina o noradrenalina. Podemos ver que son moléculas completamente diferentes y aquí nos detenemos en el neurotransmisor acetilcolina. Y químicamente corresponde a un éster. Y este éster está a dos carbonos de distancia de un nitrógeno positivo de tipo amonio. Este neurotransmisor, esta pequeña molécula, se caracteriza porque dependiendo del receptor en el que actúa, es la conformación espacial que adquiere. Vamos a ver que básicamente hay dos familias de receptores. Bien, los receptores muscarínicos, que son del tipo GPCR, o los receptores nicotínicos, que son de tipo canal iónico. Y dependiendo de cuál receptor vayan a actuar en la conformación que la acetilcolina adopta en el espacio tridimensional. Entonces, es un éster, donde toda esta parte del éster viene por acetilación de un alcohol y por lo tanto esta otra parte corresponde a un fragmento de tipo colina con una acetilada. Acetil y colina. Entonces, al ver la estructura, se hace claro que el punto de degradación de este neurotransmisor es el enlace de tipo éster. Ese es el enlace lábil que va a ser destruido por acción de las enzimas que degradan al neurotransmisor como la acetilcolinesterasa. Vamos a ver algunos aspectos estructurales de la noradrenalina, aunque de ahí vamos a hablar más en detalle en el módulo propio de esta temática, y vemos que es totalmente diferente. Mucho cuidado porque aquí ya no hay un amonio cuaternario, sino que un nitrógeno secundario. Entonces, ahí es un nitrógeno o primario, en el caso de la noradrenalina, o secundario en el caso de la adrenalina, pero nunca terciario. Tiene un centro quiral de tipo R, o sea, es una estructura de tipo fenil, etanol, amina. Elementos clave para la actividad, este hidroxilo, quiral y el grupo amina. No son indispensables para la actividad los hidroxilos catecólicos. De hecho, el hidroxilo catecólico que está en posición meta es un punto de degradación metabólico de este compuesto. Bien, de ese vamos a hablar sí, en detalle más adelante. Debido a la naturaleza química de la neurotransmisión, podemos crear compuestos que activen o bloqueen la transmisión de tipo colinérgica. Es así que vamos a tener agonistas, antagonistas o bien incluso agonistas inversos. Pero tengamos ahora, ¿cómo es esto de la acetilcolina? ¿Dónde está? ¿Dónde se libera? ¿Hacia qué órgano fluye? En esta imagen tenemos
Dicho sea de paso, ya estas imágenes son del texto Química Medicinal de Patrick, que es bastante bueno, es un buen libro de apoyo para la cátedra. La cátedra, el PDF va a estar un día sin falta subido en la tarde. Tenemos acá sistema nervioso central y sale del soma el axón que inerva directamente el músculo esquelético y lo inerva y la acetilcolina es liberada. Y actúa en receptores nicotínicos. Entonces, la N que tenemos acá, está aquí debajo también, son los receptores nicotínicos donde actuaría la acetilcolina. Y esta es una inervación que genera un efecto rápido. Los receptores nicotínicos son canales iónicos. Vamos a tener entonces una respuesta rápida e inmediata de entrada de sodio por activación de la acetilcolina a dichos receptores de tipo canal. Pero en el sistema nervioso autónomo, aquel sistema nervioso que controla todas aquellas funciones de las cuales no somos conscientes, como por ejemplo la dilatación o contracción de nuestro iris, como por ejemplo los latidos cardíacos, como nuestra misma respiración, todo eso no es controlado de manera consciente y es controlado por el sistema nervioso autónomo, donde tenemos dos tipos, uno que activa y uno que inhibe, por así decirlo, aunque esa clasificación es bastante simplista. Primero, vamos a decir que el sistema simpático o simpático mimético es aquel donde la neurona, vean esta primera parte acá arriba, la neurona libera en una primera sinapsis, en lo que se denomina un ganglio, acetilcolina. La acetilcolina siempre activa primero un receptor de tipo nicotínico. Incluso acá en el terminal esquelético vimos que el efecto final, como no había otra sinapsis, es un efecto final sobre receptores nicotínicos. La acetilcolina activa receptores nicotínicos y luego en el terminal de tipo simpático se libera aquí al final del camino recorrido, al final de esta segunda neurona, norepinefrina. ¿Y eso qué va a hacer? Bueno, dependiendo del músculo efector, que puede ser algún tipo de músculo liso, músculo cardíaco, esa norepinefrina actúa en los adrenoceptores o receptores adrenérgicos, causando por lo general una respuesta de tipo activante. Vamos a ver luego los tipos de respuesta. Y el sistema parasimpático es aquel que genera lo contrario. Y así es como se regulan estos dos sistemas, porque recuerden que a nivel de organismo humano no existen los antagonistas, no existen las moléculas antagonistas endógenas. Entonces, a nivel de parasimpático o parasimpático mimético, se libera primero acetilcolina, la cual actúa en receptores nicotínicos y el impulso nervioso sigue y luego se vuelve a liberar acetilcolina, pero ahora esta acetilcolina actúa sobre receptores muscarínicos, que son receptores de tipo GPCR. Y vamos a tener un efecto, podríamos decirlo así, de freno, que retarda o que se opone al efecto que genera la norepinefrina sobre los mismos tejidos. Así, por ejemplo, la acetilcolina reduce la frecuencia cardíaca, pero la norepinefrina activa la frecuencia cardíaca. Es un ejemplo simple que todos conocemos. Aquí hay otro ejemplo, pero a nivel gráfico ahora. Veamos este de acá, que es bastante interesante, el del centro. ¿Qué ocurre entonces con la hormona? ¿De dónde venía la hormona adrenalina? La hormona adrenalina proviene de la glándula suprarrenal, específicamente de la médula suprarrenal. El sistema nervioso inerva directamente a través de una neurona colinérgica la médula suprarrenal, se libera por lo tanto acetilcolina y dicha acetilcolina estimula la liberación de la epinefrina o adrenalina, la cual fluye por todo el torrente sanguíneo, es una hormona, activando todos los órganos efectores. Entonces, no confundir en el caso de la adrenalina, es una hormona, la noradrenalina es el neurotransmisor. Bien, y si tratamos de entender ahora los distintos efectos, aquí tenemos una imagen bastante ilustrativa, muy simple, que nos muestra el efecto de la acetilcolina irrigando un tejido y el mismo tejido al otro lado del mismo órgano siendo inervado pero por la norepinefrina. Entonces tenemos a la izquierda, sería el efecto de la acetilcolina en los distintos órganos
que son inervados. Y a la derecha el efecto de la adrenalina en los distintos, de la, perdón, de la norepinefrina en los distintos órganos inervados, lo que el efecto de la hormona, de la adrenalina propiamente tal, es exactamente el mismo. Entonces, por ejemplo, la acetilcolina contrae la pupila. Algún fármaco que tenga este efecto, la pilocarpina. La pilocarpina es un fármaco que contrae la pupila porque imita en su accionar a la acetilcolina. La acetilcolina estimula la salivación. Cuando detectamos por el aroma o cuando comemos algo, se estimula la salivación. Es la acetilcolina la que, por lo tanto, comprime a las glándulas salivales. La acetilcolina reduce el latido cardíaco. Por ello, los fármacos colinérgicos directos pueden producir bradicardia. La acetilcolina contrae los bronquios. Por ello, aquí una estrategia para el tratamiento del asma. En el caso del asma, nosotros no queremos contraer los bronquios, entonces podemos crear un fármaco anticolinérgico, o sea, un fármaco como el bromuro de ipratropio, tiene un efecto anticolinérgico y por lo tanto se va a generar lo contrario, la expansión o la no contracción por lo menos de los bronquios. A nivel digestivo, la acetilcolina estimula la actividad digestiva. O sea, la acetilcolina, podríamos decir que un agonista colinérgico va a ser proulcerogénico, porque estimula la liberación de ácido clorhídrico estomacal. La acetilcolina favorece la liberación de ácido clorhídrico. La acetilcolina también estimula la vesícula biliar. La acetilcolina contrae la vejiga. Aquí también tenemos otro punto importante. Si queremos entonces combatir la incontinencia urinaria, necesitamos un anticolinérgico, porque la acetilcolina contrae la vejiga y nosotros queremos el efecto contrario. Para el otro lado, entonces tenemos el efecto de la norepinefrina y tenemos que dilata la pupila, siempre va a ser este efecto de pelea o volar, ya que viene de un término en inglés, el efecto de la norepinefrina es siempre un efecto excitatorio. Dilata la pupila, entra más luz. Cuando uno está peleando o huyendo, la pupila se dilata. Inhibe la salivación, porque claramente si liberamos norepinefrina no es porque vayamos a comer, es porque estamos corriendo, huyendo de algún peligro. Relaja los bronquios. Es por eso que una de las estrategias farmacológicas más importantes para el tratamiento del asma corresponde a los agonistas adrenérgicos, como por ejemplo el famoso salbutamol. Necesitamos relajar los bronquios. Salbutamol. Pero el problema es que esos fármacos, si se absorben y pasan al torrente sanguíneo, también van a acelerar el impulso cardíaco. Pueden producir una taquicardia indeseable. Por otra parte, el sistema simpático inhibe la actividad digestiva, o sea, produce parestesia, estimula la liberación de glucosa para que los músculos tengan más energía para poder contraerse. Y por otra parte, el bote saca también relaja la vejiga. Es por eso que un agonista adrenérgico también es útil para el tratamiento de la incontinencia urinaria, particularmente un agonista de los receptores beta-3 adrenérgico, como el fármaco mirabegron, que está en el mercado internacional, pero me parece que todavía no ha llegado a Chile. Entonces, habiendo entendido eso, ahora nosotros podemos ir a la síntesis de la acetilcolina. Ahora nos vamos a ir sumergiendo de a poco en la estructura molecular. ¿Cómo se genera químicamente la señalización colinérgica? A partir de la acetilcolina que es sintetizada por acetilación. Aquí tenemos un fragmento acetilo proveniente de la acetilcoenzima A, acetilación de la colina, que es esta pequeña molécula que es un amonio con una cadena de tipo de etanol. Y tenemos que la enzima colina acetiltransferasa, no confundir con acetilcolinesterasa, la colina acetiltransferasa acetila el alcohol de la colina y ahí tenemos la síntesis sencilla de la acetilcolina. Aquí abajo en la sinapsis podemos ver que la acetilcolina, que tiene esta forma particular de manera ilustrativa, es almacenada en vesículas. La acetilcolina es liberada, actúa en los receptores postsinápticos y luego es degradada por la acetilcolinesterasa. Insisto, no confundir con colina acetiltransferasa. La acetilcolinesterasa la degrada
por ruptura del éster. Se libera, por lo tanto, ácido acético, que sería este pequeño triángulo de acá, y colina. O sea, este fragmento con el alcohol. Y la colina, aquí hay todo un sistema de reciclaje, a través de un transportador vuelve a ser absorbida la neurona presináptica y vuelve a sintetizarse más acetilcolina que es almacenada en vesículas. Así que tenemos un perfecto sistema de reciclaje de la colina que vuelve a ser acetilada para dar origen a más acetilcolina. Desde el punto de vista de la regulación en sí misma, la acetilcolina, por otra parte, ella misma ejerce un efecto de feedback negativo, puede actuar en receptores presinápticos autorregulatorios, por ejemplo, como los receptores M2 y M4, para suprimir la liberación de más acetilcolina. También ocurre que el terminal presináptico puede ser inervado por un terminal adrenérgico y la adrenalina actuando en receptores de adrenérgicos puede suprimir la liberación de más acetilcolina. El óxido nítrico, que es un gas vasodilatador, activa y estimula la liberación de más acetilcolina. Y la liberación de acetilcolina rara vez ocurre sola, sino que al mismo tiempo que estas vesículas están liberando acetilcolina, se está liberando una serie de otros cotransmisores, entre ellos péptido intestinal vasoactivo, hormona GnRH, sustancia P. Nunca la hormona, el neurotransmisor, perdón, es liberado solo. Desde el punto de vista químico, también es posible sintetizar la acetilcolina como sigue. Tenemos el óxido de estireno, esta pequeña molécula que puede ser atacado, este epóxido cíclico, por trimetilamina. Entonces, NME3 es un nucleófilo y por lo tanto, fruto de este ataque nucleofílico, el epóxido se va a abrir. Va a captar un protón del medio y tenemos el fragmento de tipo colina. Y luego con anhídrido acético, que si recuerdan la estructura del curso de química orgánica, esto es algo muy simple, es una reacción de acetilación. Entonces, químicamente es simple y es económico. Y aquí a la derecha está la acetilcolina escrita de manera abreviada. Pero el problema es que a pesar de que es simple y económico, no podemos administrar acetilcolina directamente como fármaco para suplir alguna deficiencia de acetilcolina. Por ejemplo, en una persona con una parestesia intestinal sería ideal simplemente administrar acetilcolina para estimular la motilidad gastrointestinal. O por ejemplo, en una persona con Alzheimer se ha visto que en las personas con Alzheimer hay una reducción, ya sea en la cantidad de acetilcolina cerebral o en los receptores colinérgicos cerebrales. Y por lo tanto, una idea sencilla sería demos acetilcolina. No podemos, porque primero la acetilcolina se va a hidrolizar fácilmente en el estómago. Tenemos un éster en la estructura y por lo tanto dicho éster va a hidrolizarse. Entonces, en la estructura ya sabemos que el éster es el que se va a hidrolizar, se va a romper el enlace éster fruto del ácido. Y en caso de que fuese absorbida, también a nivel plasmático se va a romper dicho éster por acción de las estearasas plasmáticas. Y tercero, actuarían todos los receptores, ya sean nicotínicos o muscarínicos. La acetilcolina no va a tener una selectividad de acción porque no se va a estar liberando justo donde está el problema, sino que va a fluir por todo el organismo causando muchos efectos adversos, particularmente efectos adversos de tipo gastrointestinal. La acetilcolina puede producir náuseas, vómitos, dolor intestinal, diarreas, pues estimula toda la peristalsis, todo el sistema gastrointestinal se activaría fuertemente. Así que no podemos, y por lo tanto, tenemos que diseñar moléculas que sean, primero, no hidrolizables, que no se rompan fácilmente, y selectivas. Entonces, ¿cómo es posible conseguir selectividad? Haciendo pequeños cambios estructurales para que la molécula pueda actuar en el receptor de interés. ¿Y cuáles son esos receptores de interés? Son de dos tipos, los receptores muscarínicos, que son receptores acoplados a proteína G, y los receptores nicotínicos, que corresponden a un simple canal iónico. ¿Por qué tienen este nombre?
Porque, por ejemplo, la nicotina, componente del tabaco, estimula los receptores nicotínicos. Las personas adictas al tabaco, lo que ocurre es que la nicotina se absorbe a nivel cerebral y activa los receptores nicotínicos cerebrales, produciendo una fuerte adicción, una sensación de placer. La nicotina, los receptores nicotínicos están implicados en la regulación de la memoria, por ejemplo. Entonces hay un efecto cerebral. Y la nicotina dentro de la estructura tiene un anillo de piridina, que dicho sea de paso, no es básico a pH 7. Así que cuidado con eso. Ahí tenemos que el valor de pK suave de este sistema es alrededor de 5, pero el sistema pirrolidínico sí es básico y se va a protonar. Se va a protonar a pH 7. La nicotina puede actuar en muchos receptores, pero tiene una afinidad particular por los receptores, valga la redundancia, nicotínicos. ¿Y qué tiene en común esto con la acetilcolina? Ya lo vamos a ver aquí al lado. Por otra parte está la muscarina, que es extraído del hongo tóxico Amanita muscaria. Y este alcaloide es tóxico precisamente porque tiene potentes efectos colinérgicos. Y tiene efectos colinérgicos principalmente en los receptores muscarínicos que son GPCRs, no así en los receptores nicotínicos. Y este compuesto, a diferencia de la acetilcolina, no es un éster, sino que es un éter cíclico. Es un derivado del tetrahidrofurano. Aquí en el centro, como podemos ver, hay un anillo tetrahidrofurano que no se va a hidrolizar. Entonces, a diferencia de la acetilcolina, no se hidroliza fácilmente y por lo tanto tiene un efecto largo a través del tiempo produciendo bastante, bastante toxicidad. ¿Cuál es la interacción entre estos compuestos y el target? El receptor nicotínico está formado por cinco subunidades y es un canal de sodio que, al ser activado por dos moléculas de acetilcolina que se unen a dos cavidades diferentes, el poro se abre y entra sodio. De esa manera entonces se activa, por ejemplo, la musculatura lisa. Y desde el punto de vista estructural tiene esta forma de pentámero y las interacciones se dan, como podemos ver, en la parte de afuera del canal nicotínico con las moléculas de acetilcolina. Entonces, acá tenemos dos estrategias para crear una molécula que pueda activar. Tendrían que llegar dos moléculas imitando a la acetilcolina y cada molécula unirse a la respectiva cavidad para que el poro se abra, o bien crear una molécula lo suficientemente larga con un extremo positivo a un lado, una cadena y un extremo positivo al otro lado, de tal manera que una sola molécula pueda unirse a las dos cavidades del receptor nicotínico. Tenemos que este receptor nicotínico, aparte de formar de la placa motora, en el sistema nervioso central, a nivel de cerebro, está implicado en la conservación de la memoria, la regulación del sueño, supresión del dolor y, cuando es activado, muchas veces también puede producir trastornos de ansiedad. Entonces, ¿cómo son las interacciones? ¿Cómo es la cavidad? Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a cambiar ahora la proyección hacia una imagen donde vamos a poder ver el canal nicotínico. Entonces, vamos a pasar acá. Entonces, acá tenemos una proyección del canal nicotínico con la nicotina, en complejo con la nicotina. A ver, podría devolverme un segundo acá. Si no se ve el navegador, me avisan por favor en el chat. Pero lo que estoy mostrando ahora en este momento dice acá estructura del receptor nicotínico de acetilcolina en complejo con nicotina. Entonces, en la parte de la izquierda se ve la estructura global del canal nicotínico. Entonces, ustedes pueden ver que es una estructura grande, simétrica, y tiene un poro en el centro a través del cual deja fluir los iones de sodio. ¿Ok? Entonces, eso necesito corroborar si efectivamente están viendo ya el canal nicotínico.
Bueno, entonces vamos a hacer un acercamiento ahora al lugar de interacción para ver cómo, por ejemplo, la nicotina se enlaza a este receptor. Vamos a seleccionar la estructura de la nicotina. Y aquí en tres dimensiones lo podemos ver ahora en detalle. Entonces, me confirman ahí si efectivamente están viendo la imagen tridimensional, ¿ya? Porque esto es importante. Aquí está, muchas gracias por la confirmación, aquí está la imagen que nos muestra cómo la nicotina, que es este anillo que está, esta molécula, perdón, que está en el centro, que tiene un anillo de piridina aquí abajo y el anillo pirrolidínico en la parte superior. Entonces, ustedes pueden ver que la piridina que está aquí abajo está haciendo algo. Bueno, ¿qué es ese algo? Esa interacción que ustedes ven ahí no es otra que una interacción de puente de hidrógeno con una molécula de agua. Entonces, esta es una molécula de agua que, ¿por qué está ahí? Porque al cristalizar el receptor con la nicotina, dicha agua quedó en la estructura. Es importante, entonces, porque es un agua de cristalización. Tal vez aquí no se alcanza a ver, pero tal vez esa molécula de agua haga a su vez de puente hacia algún aminoácido de la cavidad nicotínica. No se alcanza a ver, por lo menos en esta representación directa que podemos ver del sitio web. Entonces, esto no es una simulación, esto es un cristal de la proteína con la nicotina. Y aquí arriba voy a detenerme un poquitito más en el anillo pirrolidínico que estoy marcando con el cursor acá. El anillo pirrolidínico que tiene este nitrógeno, el anillo pirrolidínico está positivo a pH 7. A este pH acá no se ven los protones, pero está positivo. Voy a maximizar un poco la imagen. Esto es importante cuando uno quiere después diseñar un compuesto bioactivo. Y bueno, fíjense que se muestra una línea segmentada de color celeste o azul hacia un oxígeno carbonílico que está aquí al lado, que corresponde a un oxígeno carbonílico de un residuo de triptófano, o sea, es el backbone de un aminoácido triptófano. Es un oxígeno carbonílico que actúa como aceptor de puente de hidrógeno, siendo que el nitrógeno, al estar protonado, puede ceder dicho protón hacia un puente de hidrógeno. Entonces, eso es lo que está ocurriendo ahí. Hagamos un pequeño alejamiento. La línea en color celeste que vemos ahí, entonces, es esa interacción, es importante para la actividad. Entonces, primera conclusión desde el punto de vista de la relación estructura-actividad para este tipo de derivados, tiene que haber también un nitrógeno positivo capaz de establecer esta interacción de puente hidrógeno o bien un nitrógeno capaz de protonarse a pH 7. O sea, o un amonio, un nitrógeno terciario muy básico que se pueda protonar, porque la piridina aquí abajo, insisto, no está protonada, pero la pirrolidina sí. Y lo segundo, que este nitrógeno positivo va a favorecer una interacción que vemos aquí en color naranjo con el mismo triptófano, pero con el residuo. Ahora voy a girar un poco la imagen. Nótese aquí de perfil que lo que tenemos este es el residuo de triptófano, o sea, el anillo indólico del aminoácido triptófano, que está haciendo una interacción que, bueno, ahora por las limitaciones propias de esta sesión no podemos interactuar mucho. Pero lo que está ocurriendo ahí, si yo les preguntara a ustedes, es un cation. Entonces, el nitrógeno positivo con el triptófano, que es aromático, están haciendo una interacción de tipo picatión. Y todo el resto de las interacciones que no se ven, o sea, el entorno, fíjense, tenemos acá arriba una tirosina que rodea a la nicotina. Aquí abajo tenemos una cisteína. Y en la parte más inferior, aquí abajo, tenemos una leucina. O sea, tenemos un entorno hidrofóbico. Es por eso que requerimos tener dentro de la estructura anillos hidrofóbicos, anillos aromáticos, más cadenas para que puedan hacer estos contactos hidrofóbicos favorables. Que aquí no se muestra ninguna línea, pero sí hay contactos hidrofóbicos favorables hacia esos residuos que les acabo de mencionar. Entonces, esos son los requisitos estructurales para poder tener actividad. Ustedes dirán, pero esa no es la acetilcolina. Bueno, la acetilcolina, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué creen ustedes? Por ejemplo, el nitrógeno catiónico cuaternario de la acetilcolina va a ser esta interacción que estamos viendo acá, la interacción hacia el oxígeno y la interacción hacia el triptófano que está en la parte posterior. O sea, el picatión va a ocurrir porque la acetilcolina
tiene un nitrógeno positivo. Se pueden dar otras interacciones que no van a ser idénticas a la de la nicotina, pero van a ser muy similares. Se va a adaptar o posicionar de forma similar dentro de la cavidad. Por ejemplo, el nitrógeno que vemos acá, piridínico, en realidad no va a ser el nitrógeno, sino que va a ser, por ejemplo, uno de los oxígenos de la parte acetil, de la acetilcolina, que va a quedar proyectado hacia, por ejemplo, esta molécula de agua que está acá, u otro residuo aminoácido importante. Ahora, desde el punto de vista conformacional, observen lo siguiente. Aquí en la parte superior se veía incluso otro anillo aromático, otra tirosina en la parte superior. Esto está muy rodeado de un entorno lipofílico. Bueno, observen que la disposición, voy a girar un poco, ahí sí, la disposición entre el nitrógeno piridínico y el nitrógeno positivo es una disposición que no es de tipo anti, no están separados por 180 grados de ángulo diédro, sino que están en la misma línea. Están cercanos, por así decirlo, en el espacio, están hacia el mismo lado, por decirlo de alguna forma. Y resulta que la distancia entre estos centros es importante para la afinidad nicotínica. Como la acetilcolina es una molécula muy flexible, tiene que adquirir cierta conformación espacial similar a la nicotina cuando tiene efecto en los receptores nicotínicos. Bueno, volvamos ahora al apunte. Bien, aquí hemos vuelto entonces a nuestro apunte y ya hemos explicado más en detalle esas interacciones para no quedarnos solamente con esa representación simplista. Y los receptores muscarínicos, por otra parte, son de varios tipos. Tenemos M1, M3 y M5, que todos ellos internamente estimulan el metabolismo de fosfoinositol. ¿Dónde están ellos? M1 en el cerebro, M3 músculo liso, glándulas, corteza, M5 también en el cerebro. Entonces, una localización fuerte a nivel cerebral y también en musculatura lisa. Por otra parte, los pares, el M2 y el M4, señalizan diferente hacia el intracelular, son más bien frenadores de la respuesta celular porque inhiben el adenilato ciclasa, o sea, no hay producción de AMP cíclico como segundo mensajero. Están, por ejemplo, en el corazón, receptor M2. Ya vimos que la acetilcolina lo que hace es reducir la frecuencia cardíaca a través, por ejemplo, de la estimulación de los receptores M2. Y receptores M4 en los músculos involuntarios, la regulación autonómica de la que venimos hablando. Entonces tenemos cinco subtipos de receptores. ¿Y cómo es la interacción entre acetilcolina o algún ligando colinérgico y este tipo de receptores? Es diferente a lo que acabamos de ver para el caso de la nicotina. Entonces vamos para allá. Volvemos a proyectar el navegador. Aparece un código, si ustedes se fijan en la parte superior para la proteína. Con ese código ustedes pueden buscar después la proteína si la quieren ver. Es gratis ya esta visualización en detalle en el computador de ustedes. Entonces vamos, por ejemplo, acá. Aquí está el código de la proteína y dice estructura del receptor muscarínico de acetilcolina M1, CTLM1, unido a un antagonista llamado tiotropio. Bueno, no está unido a la acetilcolina, no lo he encontrado, no está reportado aún, pero hay otras moléculas que se unen a la cavidad colinérgica y en este caso el tiotropio está unido a la cavidad colinérgica y lo que nos interesa es ver cómo es esta cavidad donde se enlaza la acetilcolina a los receptores muscarínicos. Y como son GPCRs, miren, nos vamos a devolver un segundo. La estructura ya no es la de un canal iónico. Entonces, aquí a la izquierda podemos ver que es una estructura de siete dominios de transmembrana conectado hacia adentro, hacia la proteína G, esta esfera que se ve hacia el interior. Y dentro de estos siete dominios de transmembrana, en la parte más de afuera, está la cavidad donde se enlazan los agonistas y los antagonistas. Que dicho sea de paso, es la misma cavidad tanto para agonistas como para antagonistas. La diferencia es que el antagonista hace más interacciones de pi-stacking que los agonistas. Tiene un tiempo de permanencia mayor en el receptor. Vamos a la interacción ahora.
vamos a la estructura del compuesto. Y entonces vamos a girar en el centro. Yo creo que por ahí se va a ver al menos la molécula central. Ahí se está destacando como en color rojizo cuando coloco el cursor, corresponde a tiotropio. Yo sé que esto cuesta verlo un poco a la primera, por eso va a ser necesario que ustedes cuando repasen para la comprensión de las relaciones estructura-actividad y de cómo son estas cavidades, van a tener que revisarlo por ustedes mismos en la mejor forma y no quedarse solamente con esto. Entonces, lo que está acá en el centro es el tiotropio, un antagonista, pero está unido ¿a dónde? A la cavidad colinérgica en el receptor M1. Nos vamos a ver los cinco. Cada uno tiene pequeñas diferencias en cuanto a los aminoácidos de esta cavidad, pero aquí hay una información muy rica y bastante uniforme para todos los subtipos de receptores. Bueno, la estructura de esto es, a ver, voy a moverlo hacia acá. Es una estructura con otra vez un nitrógeno positivo, un grupo éster y un alcohol. Acá hay un grupo éster, acá hay un alcohol y esto amarillo acá abajo son dos anillos de tiofeno. Estos dos ciclos de cinco son dos tiofenos. Y por un segundo vamos a ver la estructura 2D. Y ahora pasé aquí al software de dibujo molecular y acá tenemos la estructura 2D del tiotropio. Entonces lo que estábamos viendo recién era un éster, el nitrógeno cuaternario positivo, N+. Después este éster tiene hacia acá la parte que se parece a, ¿cómo decirlo ya? Al grupo metil, pero ya no es un metil, entonces nótese que si esto fuera la acetilcolina sería el éster y para acá el nitrógeno cuaternario. ¿Y qué más tiene la acetilcolina? A la derecha tiene un metil, pero nótese que aquí se insertaron donde debería estar el metil tres cosas: dos tiofenos y un hidroxilo. Cuando uno quiere transformar la acetilcolina o un derivado colinérgico en antagonista, esta es una de las mejores estrategias. Aquí donde debería estar el metil. Si que esto fuera acetilcolina, el metil terminal del grupo acetilo, en esa posición la inserción de uno o dos anillos aromáticos garantiza de que dicho compuesto se transforme en un antagonista. Hay un hidroxilo, por cierto, también, pero no genera quiralidad porque tenemos dos anillos idénticos conectados al mismo carbono. Y para acá, bueno, el biciclo que tenemos sin duda alguna es complejo, pero lo que interesa es que hay un nitrógeno positivo. Muy hidrofóbica, por cierto, la molécula. Volvamos entonces a la imagen tridimensional. Yo creo que ahora queda un poco más clara la idea de cómo es esta molécula. Aquí estaría el éster y el éster que ustedes ven, el éster representa al éster que tiene la acetilcolina, que está haciendo una interacción de puente de hidrógeno con un residuo aminoácido de asparagina. Entonces ahí podemos ver la importancia de este éster. Si giramos un poco la imagen, ahí usted puede ver estas líneas segmentadas de color azul, corresponde a una interacción de puente de hidrógeno. Entonces tenemos que el éster está haciendo una interacción de puente de hidrógeno. Y al mismo tiempo, el alcohol, ah, perdón, se me alejó la imagen. Cuesta de repente pillar la estructura. Ahí está, a ver. Ahí sí. Entonces, estábamos viendo esa interacción con una asparagina. Y observen lo siguiente: los dos anillos de tiofeno quedan hacia un espacio que está acá, hacia el frente de nosotros, donde pueden establecer interacciones favorables con un residuo de triptófano. Y en la parte superior, voy a girar, aquí hacia la derecha, hay un residuo de tirosina, que es otro anillo aromático. No se ve el hidroxilo por la perspectiva, pero ahí sí, si lo volvemos a girar, se ve un átomo rojizo, ese corresponde a al grupo hidroxilo. Entonces, cuando uno añade uno o más anillo aromático, lo que hacen estos anillos aromáticos son interacciones pi-stacking,
con estos residuos, que aquí no están marcadas, pero sí son interacciones p-stacking. Recordemos que los p-stacking pueden ser de 5 angstrom de distancia, incluso un poco más. Entonces, por lo menos uno de ellos está haciendo interacciones de p-stacking con estos residuos. Por otra parte, si ahora vemos el nitrógeno positivo, ahí está el amonio, ¿lo recuerdan? Ahí está el amonio de la estructura del tiotropio, del compuesto. Ese N más está haciendo una interacción con esto que es una tirosina. ¿Y qué es lo que es eso? Un picatión. Positivo permanente con el anillo aromático es una interacción de tipo picatión. Y todo el resto de la estabilización con los otros residuos, como por ejemplo esta tirosina de la parte superior, esta otra que está aquí abajo, otra tirosina más, interacciones hidrofóbicas. Entonces, la cavidad es rica en anillos aromáticos. Tenemos cinco, a ver, tirosinas, por ejemplo, una, yo cuento acá, dos, tres, cuatro, y si giramos un poco, uno, dos, tres, cuatro, cuatro tirosinas, más un triptófano. O sea, la cavidad está llena, y de eso es lo que tienen que tratar de retener, de residuos aromáticos. Y por eso que el añadir anillos aromáticos a la estructura basal de la acetilcolina incrementa el tiempo de permanencia, haciendo que el compuesto actúe como un antagonista. Volvamos al apunte. Perfecto, entonces ahí ya vimos el entorno de las proteínas y lo que tenemos que tener en consideración a la hora de diseñar un fármaco colinérgico. Y la primera forma para diseñar un fármaco colinérgico es crear lo que se llama un fármaco de acción directa, para diferenciarlo de los colinérgicos indirectos. Entonces, cuando decimos un colinérgico indirecto, es algo que se va a comportar como si fuese la acetilcolina. Entonces, es de esperar ver este patrón. Ahí tenemos entonces la estructura de la acetilcolina. Es de esperar ver este patrón, lo cual va a ser muy evidente en los primeros tres derivados de acetilcolina. Pero no es tan evidente en los alcaloides naturales como la muscarina, que ya vimos que es un veneno, o la pilocarpina, que es un fármaco que se ocupa para reducir. Es un agonista colinérgico directo y él reduce la presión intraocular. Es un fármaco para el tratamiento del glaucoma. Ese es el efecto de la acetilcolina dentro del glóbulo ocular. Pero ya vimos, no podemos administrar acetilcolina ni por vía oral ni por vía tópica, se va a degradar muy rápidamente. Pilocarpina, esa es una estrategia. Y por otra parte, están los colinérgicos indirectos, que son lo que se llama inhibidores de la enzima acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa es la enzima que degrada a la acetilcolina por hidrólisis del éster, generando una colina y un ácido acético. Y los indirectos son de dos tipos. Pueden ser reversibles o bien irreversibles. Los irreversibles van a formar un enlace covalente con la enzima. Los reversibles solamente por interacciones no covalentes. Y tienen variada aplicación. Desde, por ejemplo, el tratamiento de la miastenia, que es una patología donde se destruyen los receptores nicotínicos musculares. Y como no podemos crear más receptores, lo que podemos hacer es inhibir la degradación de la acetilcolina para que pueda actuar en los pocos receptores que quedan. Puede también ser útil el uso de este tipo de fármaco en algunas patologías que hay donde el tono colinérgico está reducido. Por ejemplo, también en el tratamiento del Alzheimer, podemos, no está nombrado acá, más adelante lo vamos a ver, pero hay moléculas que tienen un efecto también inhibidor indirecto de tipo reversible. Bien, entonces vamos a la primera estrategia, nos vamos a detener acá ahora en lo que queda de tiempo en estos tres, derivados de acetilcolina, metacolina, carvacol, betanicol. Y para poder entender cómo es que ellos son colinérgicos directos,
tenemos que recordar la estructura de la acetilcolina. Un oxígeno acetilado a cierta distancia, puente etilénico de un nitrógeno positivo cuaternario. Entonces, vamos acá a la primera molécula. Dado que queremos evitar la hidrólisis del éster, este enlace carbonilo-oxígeno, una estrategia sencilla es añadir un grupo metil que va a crear un centro asimétrico, ciertamente, pero va a generar un estorbo estérico para el ataque nucleofílico mediado por la enzima. Ahora, se ve lejano ese grupo metil al punto acá de corte o de hidrólisis, pero ofrece un impedimento estérico que dificulta el ataque nucleofílico de la enzima. Ahora, aquí surge una pregunta y es, ¿entonces podemos sustituir la cadena en cualquier posición? No. El punto donde tiene que ser sustituido es en el carbono alfa respecto al oxígeno. Sustituciones en el carbono beta no son de utilidad por cuanto ya ahí nos alejamos bastante. Entonces vamos a hacer una pequeña representación de esto, del fármaco metacolina, cuyo nombre proviene de meta, de metil. Y vamos a tratar de entender cómo es que el efecto estérico lo consigue ese simple metil. Entonces aquí tengo yo la estructura, voy a proyectar la imagen completa, así que un segundo vamos a proyectar aquí la pantalla. Entonces, tengo aquí el software dibujador y en posición alfa, cuidado que la acetilcolina aquí está dibujada al revés. Vamos a dejar ahí el metil. Entonces ahora la estructura la vamos a visualizar de forma tridimensional. Y bueno, pues tenemos que hacer una pequeña minimización o relajación energética para poder ver la estructura en más detalle. Entonces tenemos que aquí abajo está el grupo metil. Y la pregunta es, ¿en cualquier disposición va a tener efectividad? Siempre en antiómero ustedes saben que es más efectivo que otro. Pero ese grupo metil no afecta drásticamente la actividad, porque la actividad no depende de una interacción de un metil con el target, sino como ya vimos, del nitrógeno y de los oxígenos con los distintos residuos que mencionábamos recién, como la asparagina y como el triptófano y las tirosinas para las interacciones de tipo picatión. Ya, entonces aquí la molécula fue minimizada y este metil lo que hace es ofrecer un estorbo estérico para el ataque sobre el carbono carbonílico. Entonces aquí ya podemos ver que el metil cierto efecto va a ejercer porque está en las cercanías, ¿ok? Está tapando o dificultando el acceso del nucleófilo. Y si lo vemos en una representación de esferas, ahora sí que se ve mucho mejor. Y nótese cómo este metil que está acá, si giramos un poquito la estructura, voy a marcar en color amarillo el grupo metil. Entonces, todo eso que está en amarillo corresponde al grupo metil y ese metil es un estorbo para que el nucleófilo llegue ¿a dónde? Al carbono carbonílico que está acá abajo. El ataque a este carbono se tiene que dar en un ángulo tal que el grupo metil está estorbando dicho ataque. Entonces, sí, conseguimos un estorbo estérico significativo. Ahora, ¿conseguiríamos un estorbo estérico significativo sobre este carbono? Ojo, sobre el carbono, no sobre el oxígeno que está aquí al lado. ¿Conseguiríamos un estorbo más efectivo si en vez de metil fuera etil, propil, butil, etcétera? Sin duda alguna. Pero el problema es que el grupo metil que está ahí está para estorbar a la enzima que degrada a la acetilcolina, o en este caso al fármaco metacolina, no está para mejorar el anclaje. Nosotros lo que queremos es que esta molécula tenga un efecto agonista. Y si ustedes insertan ahí un etil, un butil o lo que sea, sin duda alguna va a ser una molécula más estable aún a la degradación, pero pierde significativamente afinidad por los receptores colinérgicos. Así que esa es la razón por la cual un grupo metil es suficiente, grupos más grandes van a ser más efectivos en ser permanente a través del tiempo, no van a ser degradados con facilidad, pero se pierde significativamente afinidad por el target. Volvemos entonces al apunte.
Así que sin permitir que se ve lejos, sí estaba más cerca, bastante encima, obstruyendo el ataque nucleofílico. Esta molécula metabolina entonces se parece químicamente a la muscarina, que era el extracto del alcaloide natural del hongo. Y aquí al lado hay una similitud estructural. Tenemos una comparación acá entre la metacolina y la muscarina. No son iguales, pero podemos ver de que si ustedes aquí imaginariamente forman un ciclo, a ver, en la parte superior, marquemos ahí una unión ficticia. Ya, por favor, esto es ficticio, esto que estamos haciendo. Nótese que tenemos un ciclo, por así decirlo, que se parece bastante a la muscarina. Entonces, la muscarina, por eso que imitaba a la acetilcolina, o a la metacolina. Y este es el enantiómero S de la metacolina, y el S, dado que este metil queda en esta disposición, es más activo, se parece más a la muscarina, que es un agonista colinérgico de origen natural, tóxico, ya es un veneno, de hecho ya es tan potente y no se degrada que pasa a ser un veneno. Mientras que el enantiómero R adopta una conformación que es muy distinta, porque el grupo metil ahora está hacia abajo, como podemos ver, y por lo tanto ya no se parece tanto a la muscarina, es menos activo. No es que no sea activo, sino que es menos activo. Entonces, la metacolina es principalmente un agonista colinérgico de acción muscarínica. Entonces, esta disposición, cuando la acetilcolina logra esta disposición, actúa en receptores muscarínicos. Podemos entonces también hacer una comparativa de este otro tipo. Permítanme moverme un poco por el apunte. Acá tengo los valores numéricos. Esto no es importante que se lo sepan de memoria, pero sí entender la información. Cuando la acetilcolina adopta esta conformación plegada en el espacio, está adoptando la conformación muscarínica. ¿Pueden ver la similitud? Oxígeno, puente etilénico y después el nitrógeno. Y aquí abajo está la muscarina con esa misma conformación, con distancias similares entre los átomos de nitrógeno y oxígeno, o un grupo metil y oxígeno, distancias similares. Entonces, cuando la acetilcolina se dobla de esta manera, actúa, sí, bien digo, actúa sobre receptores de tipo muscarínicos. Ahora, ¿es esta conformación de acetilcolina la conformación más favorecida desde el punto de vista energético? No, porque es una conformación donde yo estoy acercando los grupos funcionales, donde hay más repulsión estérica. La conformación más favorecida de la acetilcolina en el espacio vacío es lo que se denomina la conformación anti, donde tenemos que el grupo amonio y el grupo acetil quedan en una disposición de 180 grados de ángulo diedro. Pero no es esta disposición estirada la conformación con la cual acetilcolina actúa en los receptores muscarínicos, sino que es esta conformación doblada en el espacio. Y en los receptores nicotínicos, bueno, ahí adopta otra conformación que sí es más estirada. Tiene una distancia mayor, podemos ver los valores, aprovechando que estábamos mencionando esto. Para tener afinidad en un receptor nicotínico, la acetilcolina se estira, ahí sí que adopta esta conformación estirada, porque necesitamos una distancia mayor para conseguir un buen anclaje al receptor nicotínico. La acetilcolina estirada tiene de extremo hasta el nitrógeno alrededor de 5 angstrom de distancia. Y es casi la misma distancia que hay de nitrógeno a nitrógeno en la molécula de nicotina. Ahí podemos ver entonces la similitud entre acetilcolina y nicotina. Bien, entonces volvamos ahora a la estrategia de diseño, la molécula que estábamos viendo recién. Ahí cargó, ya, perdón, ahí sí. Entonces, segunda estrategia, efecto electrónico. Efecto electrónico, vamos a transformar la acetilcolina en el fármaco carvacrol, que tiene una acción, nótese por este sutil cambio de grupo metil
a grupo amino terminal. Por este sutil cambio, ahora el fármaco tiene una acción preferentemente nicotínica, duradera, resistente a la hidrólisis. Entonces, el grupo funcional completo, marquemos todo, el grupo funcional completo ahora es un carbamato. De ahí el nombre carbacol. Y el carbamato es considerablemente menos electrofílico que el éster de acetilcolina. ¿Por qué? Porque ahora el carbono carbonílico tiene un doble aporte electrónico por resonancia. En la acetilcolina solo está el aporte del oxígeno. Pero en este caso tenemos un amino terminal que por este lado también ejerce un aporte electrónico, haciendo que la electrofilia del carbono se vea drásticamente reducida. Y si es menos electrófilo, entonces la enzima, con su residuo de serina, le va a costar más, energéticamente hablando, hidrolizar. Porque este carbono es menos reactivo, ya no se va a romper con la misma facilidad que un éster. Entonces ahora es un efecto o una estrategia electrónica, no confundir entonces con el efecto estérico de un grupo metil. Este grupo amino no está ejerciendo ningún efecto estérico en el espacio, sino que un efecto electrónico de reducción de la electrofilia del carbono carbonílico. Y el resto de la estructura es idéntica a la acetilcolina. Tercera estrategia, ahora, una combinación de las dos cosas. Aquí en la imagen preliminar estaba la explicación resonante que acabamos de ver. Y aquí tenemos beta-Nicol. Entonces, lo mismo, tenemos la metilación. Bueno, aquí yo había numerado al revés, así que se le llama beta si es que numeramos desde el nitrógeno, carbono alfa, carbono beta, ok, así que me disculpan ahí con eso. Esta sería la posición beta si es que con letras griegas le damos primero alfa, que está cerca del nitrógeno positivo, y después beta, el que sigue a continuación. Ya por eso el nombre es beta-nicol. Pero espacialmente en la misma posición donde estaba el metil antes, ya insertar un grupo metil y al mismo tiempo tener un grupo amino dentro de la estructura. Entonces tenemos las dos cosas, el efecto estérico, el grupo metil, el estorbo estérico, y al mismo tiempo la reducción de la electrofilia del carbono carbonílico. Ambos efectos al mismo tiempo. Y hasta ahí podemos llegar entonces con la creación de un colinérgico directo. Ahora podríamos hacer algunas modificaciones que yo tengo de una guía que también les voy a subir, donde tenemos las siguientes moléculas. Y ustedes van a ir respondiendo ahí en sus mentes, ya están un poco limitados con la interacción, pero van a ir respondiendo qué creen respecto a la reactividad de este sistema. Entonces, número uno. Y carga positiva en el nitrógeno, ¿ya? Ok, entonces la pregunta es si es que esa molécula va a tener o no actividad colinérgica. ¿Cuál sería su falla o su virtud en caso de sí tener algún tipo de efecto? ¿Tendrá efecto o no tendrá efecto? ¿Qué es lo que pasa ya con esa estructura? Y pueden escribir si quieren también en el chat si es que ustedes creen que va a tener o no va a tener efecto. Se ve prácticamente igual a la acetilcolina, pero no es la acetilcolina, así que cuidado. Ya estos son ejercicios de aplicación tipo prueba, donde hay pequeñas modificaciones y ustedes tienen que ir respondiendo qué es lo que va a ocurrir en estos casos. Recordar cómo fue la interacción con el receptor, recordar las tres moléculas que hemos visto y la diferencia fundamental es que en vez de tener un éster, ahora tenemos una acetona. Entonces, observen, aquí tenemos, ¿no es cierto?, el carbonilo de la acetona. ¿Y qué es lo que falta? Bueno, intencionalmente ahí no está el oxígeno. No lo tiene. Y esta molécula no posee efecto colinérgico. La
pérdida de ese simple oxígeno hace que este compuesto ya no tenga efecto colinérgico. Ahora, ¿cuál sería la estrategia de diseño detrás de una molécula así? Bueno, si recién estábamos viendo que no podemos administrar directamente acetilcolina porque se va a hidrolizar, ya sea por el medio ácido estomacal o las esterasas plasmáticas, y se hidrolizaba justo aquí en este punto porque ahí es donde estaba el oxígeno, este enlace, era el enlace hidrolizable. Ahora ya no lo es más. Porque este enlace es un enlace de tipo carbono-carbono. Entonces, cuidado, ya no es hidrolizable. Esta molécula va a tener un tiempo de vida media mucho mayor, no se va a romper fácilmente, pero pierde considerablemente actividad, no tiene efecto, su efecto es paupérrimo, porque se pierden dos cosas. Se pierde el mismo oxígeno que hacía una interacción con el receptor. Este oxígeno hacía una interacción. Y por otra parte, se pierde la riqueza electrónica que el éster le daba al oxígeno SP2, perdiéndose también drásticamente otra interacción con el target. Ahora usted dirá, este oxígeno, ¿por qué ya no está tan electroenriquecido? Porque ya no está el oxígeno del éster, lo voy a hacer en color gris, cuando el oxígeno estaba, ¿qué ocurría? Por resonancia, se electroenriquecía. Entonces la interacción ya no va a ser la misma, a pesar de que está el nitrógeno positivo. A ver, lo podemos ver gráficamente, voy a moverme un segundo por el apunte. Ya, acá tenemos una imagen que resume la relación estructura-actividad de acetilcolina en términos generales con receptores muscarínicos o nicotínicos, es muy parecido en esta parte. La acetilcolina, como una molécula tan pequeñita, en cualquiera de los dos casos, con la porción éster, que es la que estamos analizando recién, establece puentes de hidrógeno con asparagina. Ahora, respecto a la numeración, esto va a depender un poco de la proteína que estemos analizando. Lo que importa es que es un residuo de asparagina que es neutro a pH 7 porque es una amida. Esto no es un nitrógeno básico protonable. Y vemos que se forma aquí un perfecto puente de hidrógeno hacia los dos oxígenos por parte de la asparagina. Entonces, esto es lo que se va a perder o alterar significativamente si ese oxígeno de tipo éster es eliminado. Podemos aprovechar de repasar acá los otros elementos de relación estructura-actividad que son importantes. Nótese aquí a la derecha, el nitrógeno positivo es esencial para la actividad. El grupo funcional éster también ya dijimos que es importante para la actividad. Y el tamaño de la molécula no puede ser alterado de manera importante. Moléculas grandes tienen poca actividad. Grupos ésteres voluminosos llevan a la pérdida de la actividad. Entonces, segunda molécula problema. Dos, volvemos a dibujar una estructura de tipo acetilcolina. Perdón. Bien, falta la carga positiva, ya ahí estaríamos. La molécula ya vimos que no la podemos alterar drásticamente en cuanto a incremento de volumen. Aquí lo que se hizo fue un cambio isostérico del metil por trifluorometil a la izquierda. ¿Habrá algún problema con el volumen en este caso? Entonces, cuando es acetilcolina, es metil. Y ahora fue cambiado por trifluorometil. La verdad es que no hay problema desde el punto de vista del volumen. El volumen es semejante en cualquiera de los dos casos. Flúor es el único átomo de la tabla periódica, y lo hemos dicho en otras oportunidades, similar en tamaño al hidrógeno. Es el único átomo similar en tamaño al hidrógeno, dado que es bastante comprimido por el efecto propio de su electronegatividad. Entonces, no hay un estorbo estérico significativo. O sea, no podría esto
impedir la degradación por efecto estérico. Ahora, por efecto electrónico, ¿qué va a pasar? ¿Tendrá algún efecto electrónico que favorezca el efecto del compuesto? Recordemos que lo que queremos evitar es que la enzima actúe como un nucleófilo y rompa el éster. Entonces, ¿ayudará ese trifluorometano en ese sentido, como en el caso de carvacol, donde teníamos un grupo NH2 ahí a la izquierda, que ya vimos que reducía la electrofilia del sistema? ¿Estará haciendo esto lo mismo? La respuesta es no. Es totalmente diferente. El trifluorometano ejerce un potente efecto electroatractor. O sea, si desarrollamos esto, cada átomo de flúor ejerce un fuerte efecto inductivo. El efecto inductivo hacia cada átomo de flúor es por la electronegatividad propia de los átomos de flúor, y ese efecto inductivo hace que la electrofilia del carbono carbonílico se incremente. Incrementa su electrofilia y, por lo tanto, va a ser más fácilmente degradado por la enzima. El carbono carbonílico va a quedar más expuesto a la degradación. Por lo tanto, aquí tenemos que ocurriría el efecto contrario. Esta molécula es peor que la misma acetilcolina, se va a degradar mucho más rápido debido al efecto inductivo. Así que cuidado ya en la prueba con este tipo de preguntas donde se van cambiando cosas. Van a tener que analizar qué es lo que pasa con el potencial fármaco, con esta acetilcolina modificada. Tres. ¿Ves? Entonces, hemos visto que una estrategia es incrementar el impedimento estérico. Entonces, ¿por qué no incrementar el impedimento estérico, por ejemplo, de esta manera? En vez de un simple grupo metil, insertar un anillo. Bueno, pude haber puesto una cadena etil o un propil, pero exageradamente ahí puse un anillo de benceno. Un anillo de benceno va a generar un centro quiral, va a generar un gran estorbo estérico para el ataque nucleofílico sobre el éster, y por lo tanto, la molécula se vuelve primero más resistente a la hidrólisis. Eso es verdad. Va a ser más resistente al hidrólisis. Al hidrólisis por parte de la enzima que degrada, que se llama acetilcolinesterasa. Esterasa. Ya vamos a ver cómo degrada. Y dos, el compuesto, sin embargo, pierde completamente actividad colinérgica. ¿Por qué? Son dos targets diferentes. La enzima acetilcolinesterasa es una proteína diferente de los receptores donde podría actuar esta molécula modificada. Y en los receptores, ahí es donde está el problema. Este anillo va a funcionar como un verdadero estorbo para el anclaje a los receptores. Entonces, sí, va a ser resistente a la hidrólisis, pero al mismo tiempo el anillo no favorece que esto actúe apropiadamente como agonista colinérgico. Entonces, teniendo en cuenta eso, problema 4. Ya, bueno, toda esta parte rara a veces se modifica más drásticamente. A veces se puede colocar un nitrógeno terciario básico para que se protone y quede con carga positiva. ¿Ya? Entonces, en esta parte de acá, voy a mover un poco la imagen para poder dibujar bien lo que quiero ilustrar ahora. Vamos a volver a dibujar un anillo de benceno. Vamos a dibujar dos anillos de benceno conectado ahí al otro carbono, al metil. ¿Ok?
Entonces, ustedes dirán, bueno, el profesor ya nos dijo que había un tremendo problema ahí con el acomodamiento, sí, pero cuidado. Ahora, los anillos, ya son más de uno, el sistema tricíclico está al otro lado. Ya no está en el carbono interno de la cadena, el carbono beta estrictamente era, sino que ahora está por fuera, por así decirlo, en el ex grupo metil de la acetilcolina. El grupo metil fue reemplazado por este tremendo sistema policíclico que tiene dos anillos aromáticos. Benceno es aromático, benceno es aromático, pero el del centro no. Ya este sistema de tipo pirano que está en el centro no es aromático, así que cuidado. El sistema es angular, no es plano como un fenantreno. Bueno, sin duda alguna, este sistema ofrece un tremendo estorbo estérico a la degradación. Entonces, la enzima quiere atacar nucleofílicamente y le va a costar muchísimo por efecto de este sistema que es súper voluminoso y que está al lado, encima, prácticamente tapando al grupo carbonilo. Entonces, sí, vamos a tener que esto tiene una resistencia incrementada al hidrólisis. Su resistencia al hidrólisis se ve mejorada. Es resistente al hidrólisis. Pero aquí pasa otra cosa. El compuesto es resistente a la hidrólisis, pero hemos incrementado en el carbono metil la cantidad de anillos aromáticos. Y recién vimos en tres dimensiones una molécula que se llamaba tiotropio, que tenía en esta parte de acá anillos aromáticos. ¿Y qué pasaba cuando eso ocurría? Cuando en el carbono metílico se insertan sistemas aromáticos, el compuesto empieza a hacer pi-stacking con los receptores y se transforma en un antagonista. Entonces vamos a tener que este compuesto ya no es un agonista, sino un antagonista colinérgico. Así que mucho cuidado, ¿ya? Y no confundir nuevamente la resistencia a la hidrólisis con la actividad biológica. ¿Ya? Y un último problema, 5. NH2, carbonilo, oxígeno, nitrógeno. Y tenemos eso. Ya, entonces, ¿qué pasa acá? En la parte del éster está este grupo amino, o sea, tenemos el grupo funcional de tipo carbamato. Identificar ahí el grupo funcional, eso es un carbamato. Y el carbamato, por efecto electrónico, tiene una reducida electrofilia, así que sí va a ser resistente al ataque nucleofílico de la enzima. Es resistente a la hidrólisis, tiene una resistencia incrementada porque hay un carbamato, así de simple. ¿Qué pasa ahora con la actividad biológica? Al lado derecho, como requisito en la relación estructura-actividad para tener un agente colinérgico, es necesario tener un nitrógeno cuaternario o bien un nitrógeno protonable a pH 7. Y este nitrógeno que tenemos aquí a la derecha es terciario, no es cuaternario, pero la pregunta que hay que hacerse es, ¿se protonará a pH 7? En volumen también es más grande. Entonces, ya tenemos un problema acá. Primero, cuando era un nitrógeno cuaternario tenía grupos metil, pero esto es más grande que un metil. Entonces tenemos un incremento del impedimento estérico para la interacción de tipo picatión con los receptores. Y en segundo lugar, este anillo, tal como está ahí, corresponde al sistema pirrol. Y pirrol, el par electrónico que tiene pirrol, que por cierto lo tiene, no es básico, porque pirrol, si ustedes recordarán, está 100% deslocalizado por resonancia dentro del anillo. Esto está en una resonancia perfecta dentro del sistema, porque pirrol es un anillo aromático. Por lo tanto, no se va a protonar a pH fisiológico.
Y si no se protona, no va a tener carga positiva. Y si no tiene carga positiva, imposible que haga algún tipo de p-stacking, a pesar de que ya tiene impedimento estérico, pero ni siquiera logra protonarse. Por lo tanto, no tiene actividad. Sí es resistente a la hidrólisis por el carbamato, este lado de acá, pero no va a tener actividad en los receptores porque no tenemos forma de generar un nitrógeno protonable positivo a pH 7. Bueno, espero que consideren estos ejercicios porque no están en el apunte, ya así que van a ser, creo yo, de utilidad para el taller y también para la prueba. Volvamos entonces ahora al apunte. Y para cerrar esta idea de cómo es que es hidrolizada la acetilcolina, aquí hay una imagen ya que está un poquitito anticuada, pero que es bastante simple en su ilustración, que nos muestra la enzima acetilcolinesterasa. Y la acetilcolinesterasa tiene en su cavidad hidrolítica un residuo de serina, que actúa como nucleófilo, un residuo de histidina, que actúa como base y agente de transferencia protónica. En una primera etapa, podemos ver que la histidina capta un protón de la serina adyacente, porque la serina adyacente atacó, ataque nucleofílico, al carbono carbonílico del éster. Entonces, cuando lo ataca, se forma un intermediario tetraédrico. La histidina ayuda a estabilizar este intermediario por captura del protón. Fruto de eso, entonces, tenemos el intermediario tetraédrico y la histidina protonada. El intermediario tetraédrico no va a quedar así, sino que va a colapsar. Es un carbono conectado a tres oxígenos simultáneamente. Y siempre tenemos que tener en cuenta en este tipo de mecanismos que tarde o temprano la enzima, estoy marcando ahí la serina, se tiene que regenerar. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir a continuación? Va a ocurrir una transferencia protónica, el oxígeno o R que tenemos acá, donde R es el resto de la acetilcolina, llámese el fragmento colina. Este pedazo de acá captura el protón adyacente que le está ofreciendo la histidina y va a quedar entonces como OH. Aquí a la derecha lo podemos ver, el OH, y por lo tanto el fragmento colina ya está listo para ser expulsado. Se regenera el grupo carbonilo y la colina es expulsada, quedando así la serina acetilada. Aquí lo tenemos, la serina acetilada. Y entonces, en la última etapa, una molécula de agua simplemente va a venir y va a hidrolizar a la serina acetilada. Y esa parte de ahí en adelante me la voy a saltar porque eso ya es la simple hidrólisis de un éster mediada por agua y, en este caso, catalizada o acelerada por el efecto adyacente de la histidina como agente de captura protónica subsecuente. Entonces, de esa manera la enzima se regenera. ¿Qué es lo que hace un inhibidor de este tipo de enzimas, un inhibidor enzimático de acetilcolinesterasa? Se une al hidroxilo serínico y lo deja conectado al fragmento de manera permanente, o sea, de manera duradera a través del tiempo. La enzima va a demorar mucho en regenerarse. Y eso es entonces lo último que correspondería ver. Vamos hacia acá, los inhibidores enzimáticos, los agentes colinérgicos indirectos. Agentes colinérgicos indirectos, inhibidores de la enzima acetilcolinesterasa. Muy bien, lo primero, habiendo visto este mecanismo, es que para diseñar un agente colinérgico indirecto, tiene que tener cierta similitud a la acetilcolina. ¿Para qué? Para engañar a la enzima y que la enzima lo pueda atacar, por así decirlo, de alguna forma o querer atacarlo de alguna manera. El agente colinérgico indirecto forma, por lo tanto, un complejo enzima-sustrato que se disocia a través del tiempo. No ocurre una interacción covalente, sino que solamente interacciones de tipo no covalente con la enzima. Y los requerimientos
Químico-estructurales para poder crear un buen inhibidor de acetilcolinesterasa son, primero, un grupo de tipo amonio cuaternario, o bien una amina básica que se pueda protonar extensamente. Cuando hablamos de una amina básica, tiene que tener obligatoriamente un pKa igual o superior a 9. Aminas con pKa de 7 o de 5, como los imidazoles o las piridinas, no nos van a servir. O bien es cuaternario, o bien se va a protonar sí o sí a pH 7 en un 100%. Por otra parte, a cierta distancia, con respecto a dicho grupo positivo catiónico, debe haber un centro susceptible de experimentar un ataque nucleofílico con el radical hidroxilo primario de la serina. O sea, un sitio electrofílico, un sitio deficiente en electrones, un sitio que se sienta atraído, electrónicamente hablando, por el residuo de serina, el hidroxilo serínico de la enzima. O sea, estamos hablando de un carbonilo que puede tener conectado diversas cosas. Y tercero, vamos a ver que tenemos que tener un grupo dador de electrones X hacia dicho carbonilo. De esta forma, el inhibidor de acetilcolinesterasa podría ser un éster carbámico o carbamato. ¿Me explico? Sería N, R1, R2, carbonilo y luego el resto de la estructura. Este es el patrón más común que tenemos para el caso de los inhibidores de acetilcolinesterasa, un sistema de tipo carbamato y a cierta distancia de un nitrógeno positivo, amonio cuaternario o un amonio básico protonable. ¿Por qué un sistema carbámico? Observen lo siguiente, la serina, cuando ataca a la acetilcolina, queda acetilada, y rápidamente, en fracción de microsegundos, se regenera y la enzima puede seguir degradando más acetilcolina. Pero si nosotros creamos un éster carbámico, lo que puede hacer es que el éster carbámico acetila a la enzima y luego la enzima se disocia. Por eso decimos que es reversible, ¿ok? Porque hay una disociación a través del tiempo, pero es una disociación lenta. Entonces se rompe el éster carbámico en el enlace oxígeno-carbonilo, regenerando la enzima y liberando un pedazo ya con un grupo ácido. Entonces eso ocurre en una escala de tiempo de 15 a 20 minutos. Cuando el inhibidor es irreversible, entre comillas, acetila la enzima, pero la subsecuente liberación de dicho fragmento no ocurre. O sea, la acetilcolinesterasa queda completamente inhabilitada de manera permanente. En último caso, ya llama la atención que es un átomo de fósforo y es porque el enlace fósforo-oxígeno es uno de los enlaces más estables a nivel químico. Es un enlace de alta energía, es un enlace estable, no se va a degradar por acción de la hidrólisis del agua del medio como sí ocurre en los dos casos anteriores. Entonces, en el caso de los inhibidores reversibles, van a tener una estructura carbámica capaz de acetilar el grupo hidroxilo, pero ese hidroxilo se va a regenerar después a través del tiempo. Hay una hidrólisis lenta. Aquí abajo no ocurre la hidrólisis, así que esto obviamente podría ser bastante tóxico si no es ocupado apropiadamente, porque la enzima va a quedar unida permanentemente y por lo tanto la acetilcolina nativa del organismo no va a ser degradada a través del tiempo, como debería hacerlo, causando efectos adversos bastante serios. Vamos a la estructura, vamos a ver algunas moléculas en el poco tiempo que nos queda. Ya sé que no queda mucho, vamos a analizar la primera. Entonces tenemos ahí la estructura de fisostigmina, producto natural. Una de sus aplicaciones es para el tratamiento de la miastenia gravis, una enfermedad donde se destruyen los receptores nicotínicos, pero como no podemos crear más receptores nicotínicos, inhibimos la degradación de la acetilcolina circulante para que pueda actuar lo mejor posible en los pocos receptores nicotínicos que van quedando. Esa es la idea. Químicamente, el grupo carbamato está marcado aquí a la izquierda. Entonces, este es el grupo que va a ser atacado por la serina.
Cuando la serina ataca al grupo carbamato, el par electrónico sube para generar un intermediario que luego colapsa, o sea, el par electrónico baja, y cuidado acá, que se rompe ahora hacia el enlace más débil, que es el enlace carbono-oxígeno, no el enlace carbono-nitrógeno. Entonces aquí es importante, esto se rompe hacia la derecha, no hacia la izquierda. Y la enzima va a quedar parcialmente acetilada, pero luego se va a regenerar. Bueno, ¿qué tenemos a la derecha? Un sistema aromático capaz de establecer interacciones hidrofóbicas y de pi stacking con todos los residuos aromáticos que ya vimos que había en este tipo de cavidades. Y por otra parte, dos nitrógenos, un nitrógeno de tipo anilínico y un nitrógeno pirrolidínico. ¿Por qué el primero es menos básico? Porque el par electrónico que posee está en resonancia hacia el anillo de benceno. Los dos nitrógenos son terciarios, pero el primero es tipo anilina. O sea, estamos hablando de un pKa de 4,7 o incluso menos. Mientras que el otro, al ser pirrolidínico, sí se va a protonar en un 100% porque su pKa es 9 o superior. Es un nitrógeno terciario, así que va a tener una protonación del 100%. Ahí vemos, por lo tanto, este patrón de un éster a cierta distancia de un nitrógeno positivo. O sea, ahí está oculta, por así decirlo, la estructura o el alma de la acetilcolina. Una cabeza de tipo éster, un fragmento conector y luego un nitrógeno positivo, cuaternario o bien, en este caso, protonable a pH 7. El hecho de que este compuesto sea protonable hace que pueda atravesar la barrera hematoencefálica, va a llegar al cerebro. Y ahí podría producir algún efecto indeseable. Entonces, va a atravesar porque va a haber un equilibrio. Hay un pKa, entonces algo de esto va a llegar a nivel del sistema nervioso central. Segundo ejemplo, ahora una molécula bastante diferente a la anterior. Traten de ir apreciando que se repiten estos patrones. Bueno, hay un carbono quiral, por cierto. Un enantiómero va a ser más activo que otro. Tenemos entonces un carbamato separado de un nitrógeno. Entonces tenemos ahí una distancia que hay cierto rango para esa distancia a través de un anillo aromático y este nitrógeno que está acá es un nitrógeno terciario. Cuidado que no está directamente unido al anillo, así que su pKa sí permite que pueda protonarse extensivamente, va a poder también atravesar la barrera hematoencefálica porque no está con carga positiva permanente, hay un equilibrio de protonación, pero se protona extensivamente y algo de esto igual va a atravesar la barrera hematoencefálica, como dice acá, provocando algunos efectos secundarios cerebrales. La mutina, entonces también va a tener carga positiva y el carbamato va a acetilar a la acetilcolinesterasa. ¿Qué pasa ahora con la neostigmina? Se acortó la cadena. Devolvámonos ahí un segundo. Vean que tenemos el anillo aromático, un carbono y el nitrógeno. En cambio ahora, el anillo aromático y directamente el nitrógeno. Y el nitrógeno está trimetilado. O sea, esto es una sal de amonio cuaternario. 100% positivo. Aquí no hay un valor de pKa. También tiene actividad, a pesar de que la distancia es menor, conserva el patrón de tener un carbono electrofílico, un anillo aromático como separador y luego el nitrógeno positivo. Y vamos a ver que la distancia incluso todavía se puede acortar un poco más. Entonces, tiene actividad. Pero ¿qué pasa si el compuesto fuese el siguiente? Ojo para la prueba, ¿ya? ¿Qué pasa si el compuesto fuese así? Ya, bueno, con uno o dos metilo, ninguno, en realidad da lo mismo. Bueno, alguien podría decir, igual sirve porque se va a protonar y vamos a tener la carga positiva. Sí, se puede protonar, pero en un pH superácido. Esto es una anilina, o sea, tendríamos que estar a pH 2, por ejemplo, para que esto se protone.
un pH que no es plasmático. A pH 7 esto no va a estar protonado o despreciable lo que va a estar protonado, por lo tanto no serviría. Así que mucho cuidado, por eso que el nitrógeno aquí ya está hecho cuaternario. Y la piridostigmina, como salbromuro, ya tiene el nitrógeno en el anillo, pero metilado. O sea, 100% positivo. Porque, otra vez, si la molécula fuese así, como otro problema de aplicación que nos sale aquí inmediatamente, eso es una piridina. La piridina es básica, sí, pero cuidado, es básica, tiene un pKa de 5,2. No se va a protonar a pH 7, es despreciable lo que se protona, así que no serviría. Tiene que tener la carga permanente y por eso que tiene un grupo metil para que le otorgue, al ser un amonio cuaternario, la carga positiva permanente. Y esos son entonces los agentes colinesterásicos indirectos. En la próxima sesión vamos a ver los agentes nicotínicos, vamos a ver también los antagonistas muscarínicos.